you <whistles> comundo, ojalá 4RD. En el día de ayer un conjunto de hechos tuvieron y destacaron toda la opinión pública mundial. Tanto la reunión en Yakarta en Indonesia donde estuvo la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde, desde el rescate de un niño Island con una imagen que sacudió al mundo en el día de ayer. Este niño eh, ahogado en el mar. La dimisión del presidente de Guatemala, luego de que el martes el Congreso votara a favor de quitarle la inmunidad al mandatario. Eh, la noche, anoche, él dimitió y hubo. Ya previamente una orden de captura y una crisis política, elecciones el domingo, ya la vicepresidenta está en la cárcel. Al mismo tiempo, eh, es curioso porque la situación económica en Guatemala está creciendo. El problema no es económico, hay una situación institucional y de crisis. Por otro lado, Obama ha logrado en el Congreso norteamericano bastante apoyo para el Congreso con Irán. Y las bolsas en el día de ayer, es un hecho interesante, las bolsas en el día de ayer tuvieron un pequeño repunte. Y realmente el, el Dow Jones apenas creció 1,4% y el Standard Pool 1,1%. Realmente sigue una situación de lentitud a la espera de qué va a pasar en la Fed. Eh, por igual las bolsas europeas se recuperaron el terreno perdido, pero se mantuvieron una tendencia de empate y el mercado petrolero subió eh, levemente, un poco menos de un dólar. Realmente, en el caso de China, eh, las bolsas van a estar cerradas jueves y viernes ante el desfile militar en China por... El 70 aniversario de la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, en el caso de China, pues es importante tomar en cuenta que la dirigencia del presidente Xi eh, Jinping eh, no quiere que haya una caída bursátil eh, en medio de esta gran celebración y que esto pueda ser empañado. De hecho, se han tomado medidas de seguridad, prácticamente la población solo la va a ver a través de la televisión. Y al mismo tiempo, realmente el rescate de la bolsa se está haciendo fundamentalmente a través de medidas estatales, de compras de, masivas de acciones. Y esta situación hasta el momento, con los indicadores que existen en la economía china y los temores de desaceleración, siguen jugando un rol muy importante. En el día de ayer también, el, eh, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, estuvo en China. Firmó un acuerdo de 5 mil millones de dólares para tratar de financiar a PDVSA. Realmente una situación muy crítica, la que vive Venezuela con una disminución de un 60% en sus ingresos petroleros, y ellos tienen un acuerdo en donde buena parte de la deuda se paga y se amortiza en petróleo. Pero a medida que el precio baja, pues los volúmenes de petróleo hay que aumentarlos. La deuda de Venezuela con China asciende a 50 mil millones de dólares. Ya venía de Vietnam y en Vietnam está buscando alimentos. Cuando vamos a la reunión de Yakarta en Indonesia, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde, es importante su declaración. Realmente, en vísperas de la reunión del G20, ella llama a evitar un frenazo económico y llama a los bancos centrales a que mantengan las políticas de apoyo al crecimiento. Dice que la recuperación económica global no se acaba de consolidar y que está plagada de incertidumbres. Dice que el crecimiento mundial perdió fuerza en el arranque del 2015 y el verdaderamente el repunte de la economía norteamericana fue débil el primer trimestre en relación al 2014 y la desaceleración china va a tener y abonar el segundo semestre de cierto pesimismo, además de la disminución del crecimiento con honrosas excepciones y puntos luminosos como el de Estados Unidos, pero esto no, uh, no logra impactar en la economía mundial. Al mismo tiempo hace un llamado específico, sobre todo cuando en el día de hoy se celebra la reunión mensual del Banco Central Europeo. Y esta reunión es muy importante y hace un llamado específico al Banco Central Europeo y a la Reserva Federal para que mantengan el programa de flexibilización cuantitativa, de manera que mantengan el apoyo a los sectores productivos y del consumo y a los inversionistas para poder mantener a flote la economía. Y este es un hecho importante, dice que con la inflación baja lejos de los objetivos, no hay necesidad de frenar esa política expansiva. Estados Unidos ha mantenido durante 10 años la Reserva Federal, que vemos ahí en pantalla, tasa de interés en cero, y este es un elemento donde el FMI ha pedido abiertamente a la Reserva Federal que se mantenga con cuidado, porque este es un elemento eh, significativo. Por otro lado, plantea que en el caso de los países emergentes y que dependen tanto de las materias primas, es un hecho que indiscutiblemente eh, plantea mayores retos, sobre todo por el tema del endeudamiento y la deuda. Y esto le da menores márgenes de operación a la política de inversión y de gasto público. Este es un elemento... Importante, sobre todo porque las monedas de estos países se han devaluado, en el caso de Real, por ejemplo, en Brasil 30%, México 15% y seguimos en cadena. Y entonces el pago de la deuda, indiscutiblemente, se hace más caro. Y este es un elemento a tomar en cuenta. De manera que al mismo tiempo llama a eh, resolver y a paliar algunos aspectos. Que indiscutiblemente hay que tomar en cuenta, sobre todo, conflictos geopolíticos, en el caso de Rusia, que es otro de los países emergentes importantes, y el conflicto en Ucrania y el mantenimiento de las sanciones que indiscutiblemente mantiene a esa economía que depende mucho del petróleo y del gas natural en una situación también de caída. Por otro lado, nosotros decíamos que en el caso de la economía de Canadá había entrado en una recesión eh, en el segundo trimestre del de 2015. Y si nosotros vemos la gráfica que tenemos acá, podemos ver con más detenimiento algunos indicadores que presenta la economía. Si nosotros vemos... La dependencia, la alta dependencia de la economía de los precios del petróleo. Vemos en la trama de arriba el peso significativo que tiene la producción de petróleo en el caso de Canadá. Al mismo tiempo, la segunda trama son los productos minerales. De manera que energía y minerales es un componente muy importante de las exportaciones. Y en la gráfica de arriba vemos el precio del petróleo en Nueva York y vemos cómo el descenso ha sido verdaderamente marcado. Por otro lado, vemos la relación del dólar norteamericano con el dólar canadiense. Y este es otro dato importante. Miren la caída significativa. Por último, tenemos el balance en cuenta corriente que va en la gráfica de abajo, que va a niveles negativos y el PIB está en niveles negativos en los dos últimos trimestres. Porque no solamente países emergentes que dependen de manera importante de las exportaciones de petróleo y de minerales y de alimentos, los, las materias primas, los commodities, que son un elemento fundamental de sus economías, sino que al mismo tiempo, en el caso de algunos países ricos, y vemos el caso de Canadá, por ejemplo, dependiente de petróleo y minerales, está recibiendo un impacto importante con esta caída significativa prácticamente a más de la mitad del precio del petróleo y donde ha habido una recuperación seguida de una caída y donde evidentemente el nivel de estabilidad del mercado, porque la OPEP no se pone de acuerdo en reducir la producción y es un tanto difícil. Ya el Congreso norteamericano está próximo a aprobar el acuerdo con Irán. Eh, Obama ha logrado eh, que unos 30 congresistas del Partido Demócrata Puedan apoyar el acuerdo, y eso significaría que Irán bombearía un millón de barriles adicionales al mercado luego de las sanciones. Es algo parecido que está tratando de hacer Rusia. Pero volvamos al caso de los países ricos. En el caso de, por ejemplo, de Noruega, Noruega es un país altamente dependiente de las exportaciones de petróleo. Y este es un componente significativo. Lo que pasa es que Noruega es un país donde hay una reserva, el país tiene una reserva de dinero muy alta para enfrentar ciclos recesivos. Pero las exportaciones de petróleo significan un rol muy importante y sus reservas. Estamos hablando de un 40%. Tiene un sistema impositivo muy redistributivo y eso le permite tener un índice de desarrollo humano y de redistribución del ingreso muy alto pero al mismo tiempo vemos el caso de Australia, que es otro país rico y que ayer mencionábamos. Vamos al mapa en, en Asia, donde hay las expectativas mayores de que pueda haber algún DP en el crecimiento económico, y nosotros lo que notamos en el caso de Australia es que en el día de ayer la corrección del segundo trimestre apenas crece cero. 0.1%. En el primer trimestre fue 0.9%. Lo que esperaban todos los analistas es que cruzara la barrera negativa aún fuera un porcentaje pequeño. Pero esto indiscutiblemente estamos hablando de un nivel de estancamiento. Ahora, ¿qué ocurre? Que las exportaciones de Australia a China representan una alta ponderación. Por ejemplo, el hierro. El hierro, los precios del hierro se han disminuido un 40%. Ese es otro de los componentes que, por ejemplo, en el caso de Brasil, afecta sensiblemente a la economía. Y en el caso de Australia, eso está mermando de manera importante su nivel de crecimiento, que ha sido eh, estable con un crecimiento importante en los últimos 20 años. Al mismo tiempo. Está el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, que depende mucho de productos lácteos, que son materia prima. Y también hay una situación de dependencia de esa materia prima y es un hecho que indiscutiblemente afecta a esos mercados. Es un hecho significativo, y volvemos al caso de América Latina, donde... Vemos que, por ejemplo, en el mensaje de ayer de Peña Nieto al país en eh, rendición de cuentas, Peña Nieto hace énfasis en una política de austeridad. Y esto es un elemento eh, significativo. ¿Por qué? Porque su nivel de crecimiento en la economía no ha logrado hasta el momento superar el 2.6%. Y ese 2.6%... Es el nivel que ha mantenido promedio México en los últimos 20 años. De manera que lo que necesita México para poder incrementar su economía y aumentar los niveles de empleos de calidad es crecer al 5%. Y lo que se espera es que será prácticamente a nivel del final de mandato finales del 2017-2018, cuando la economía podrá crecer al 3.5%. Y esto en el caso de las tres economías grandes que hemos estado comentando, sobre todo en el caso de Brasil, que es la más grande, en el caso de Argentina, que es la tercera, la segunda es México, pues hay un nivel prácticamente de estancamiento con gran, con gran inflación, situada en el 23%. Y este es otro hecho significativo, sobre todo porque Argentina depende de manera importante de Brasil porque es su segundo socio comercial. Y las exportaciones, a medida que se devalúa el real, los pesos argentinos indiscutiblemente están en una situación difícil en la competitividad, se pierde competitividad. Y los productos argentinos para penetrar el mercado brasileño se hacen más difíciles, tanto en los automóviles, el comercio interregional entre Argentina y Brasil ha disminuido de manera importante y el superávit de Argentina se ha disminuido. Y esto es un hecho que afecta esa importante economía, que es la tercera, que se ha mantenido a niveles prácticamente de un crecimiento reducido. En el día de ayer en Chile se anunció un pequeño recorte de su nivel de crecimiento y se situó a nivel de 2.5%. Aunque las economías del Pacífico mantienen niveles de crecimiento, solo en el caso, por ejemplo, de Colombia, eh, la situación de las inversiones en Ecopetrol, que es la empresa petrolera de Colombia, indiscutiblemente que han afectado. Y la devaluación de la moneda de Colombia ha presentado signos de preocupación eh, en, en Colombia. Sin embargo, las economías del de Pacífico, de la Alianza del Pacífico han mantenido niveles de crecimiento, al igual incluyendo a Centroamérica. y las islas, algunas islas del Caribe, eh, uno de los puntos más resaltantes, el caso de República Dominicana, y evidentemente que el problema es que estas economías no, ar, no arrastran al conjunto de economías de América Latina, porque indiscutiblemente Brasil es la economía más grande y México y Argentina. Por otro lado, es importante tomar en consideración el hecho de que el, si Brasil pierde su categoría premium de grado de inversión y los analistas y los fondos de riesgos, eh, están cuidando muy bien su nivel de calificación de Brasil, porque Brasil adquirió un rango muy elevado como eh, garante de pago eh, para las agencias calificadoras de riesgo. Y una caída en ese nivel de calificación pudiera afectar al conjunto de la región. De ahí que es muy importante, Dilma Rousseff anunció que confiaba en que su plan de eh, presupuesto público para el 2016 va a aprobarse y los empresarios están buscando un apoyo para que esa economía, la más importante de América Latina, pueda salir a flote. De manera que el punto luminoso en la economía mundial sigue siendo la economía norteamericana y realmente, aunque existe un importante... El crecimiento en India, esa economía no logra realmente impactar al resto de las economías mundiales y en el caso de la eurozona, aunque existe un nivel de crecimiento, ese crecimiento todavía no es lo suficientemente eh, importante, eh, sostenido, como para impactar a toda la eurozona y aumentar los niveles de empleo. Por último, ha surgido... Eh, mucha discusión en torno a las medidas de si mantener las políticas de apoyo expansivo, monetarias, tanto en el caso de la Fed como en el caso del de Banco Central Europeo, eh, de la banca en China. El, el problema es que en la banca en China es que son inyecciones estatales, el mercado no opera de una manera transparente. Y se ha buscado el chivo expiatorio de condenar a un periodista. Pero el problema es si sí, las políticas expansivas, en este caso, tienen un límite. Algunos economistas han planteado que mientras se mantenga esa política expansiva, se mantendrían los precios a la baja. Sin embargo, los mercados se mantienen nerviosos con incertidumbre. Y mientras se mantenga esa volatilidad, indiscutiblemente que resulta difícil quitar ese elemento que ha sido el soporte para mantener a flote la economía mundial. Ya hemos dicho que ese crecimiento en Estados Unidos es un crecimiento a paso de tortuga y evidentemente que es muy delicado, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en el conjunto de países, poder mantener ese nivel a nivel de la política monetaria para sostener los niveles de inversión y los niveles de consumo. Para que tengamos una idea, en, el, en los últimos 10 años el nivel de crecimiento mundial ha sido expandido en cerca de la mitad por el crecimiento de la economía china. Y evidentemente este nivel de desaceleración en la economía china es un componente que indiscutiblemente está afectando. Ahora, ¿qué ocurre? A medida que crecía la economía, estaban ingresando un billón de dólares eh, anuales hacia los países emergentes. Y la ponderación de los países emergentes sobre los principales países y economías del mundo, la llamada del G7, se varió sustancialmente en los últimos 10 años. El problema es que ya un billón de dólares han comenzado a salir de los países emergentes. Y ese es uno de los temas críticos que en este momento está atravesando la economía mundial. Y lo importante es mantenerse analizando detenidamente cada una de las economías. Pero será hasta el mañana cuando volveremos con Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.